Hola, 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 bienvenidos. Aquí estamos en el Multideportivo de Ferrocarril Oeste. Ha llegado el día tan esperado, tanto hemos palpitado la llegada del Super 4. Y aquí estamos, para vivir las 4 horas de handball en Deporte B, con dos partidazos, si sobrevivimos a la chicharra, por supuesto. Acá estamos con Ferro Ballester en primer turno y después con Unlu y River. Dos espectáculos inmejorables, querido Román Bravo, ¿cómo estás? Hola, hermano, hola a toda la gente que está viendo en casa handball en Deporte B. ¿Podrá Ferro igualar lo de las chicas y llegar a la otra final del Super 4? ¿Podrá meterse, como hizo el conjunto de Siglitano, en la final de este torneo fantástico que organiza la FEMEBAL? Bueno, hoy tiene un durísimo rival como es el conjunto de Ballester. Señoras y señores, aquí está Ferro, aquí está Ballester. Este es el verde del oeste que quiere volver a ser campeón del Super 4 como en 2009. Así con la imagen de Lucho América, uno de sus goleadores. Y del otro lado, con Andrés Kovacek como estandarte, aparece el rojo hoy de blanco de San Martín, la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, tan protagonista en los últimos por lo menos 5 años, ¿no?, a nivel metropolitano y nacional. Y hay minutos de silencio. Nos sumamos por el fallecimiento de Guillermo Bauer, dos veces presidente de la Confederación Argentina. Y este es el homenaje que le realiza la FEMEBAL y, por supuesto, al que nos plegamos con respeto. El aplauso a la memoria de Guillermo Bauer, decíamos, dos veces presidente de la Confederación Argentina en los tempranos 70 para el handball argentino, uno de los responsables de la federalización de este deporte. Recordemos que el handball argentino tuvo su primer torneo nacional, cuya denominación era Torneo Argentino, en Misiones en el año 1970, y allí estaba Bauer en su primera gestión, después dio un impulso a lo que fue la presencia a nivel internacional con la participación en el Mundial B de Austria. Era una época en la que ninguna selección argentina jugaba mundiales. Allí apareció un equipo que tenía, por ejemplo, como emblema en el arco a un tal Walter Arzola, ¿no? Una linda historia tiene Walter en ese Mundial, Mundial B, en el 92, a principios de los 90. Bueno, nos convoca este presente de Ferro y de Ballester, de Super 4, del gran torneo de fin de año de la Federación Metropolitana de Balonmano. Ya Ferro está en la rama femenina, en el partido decisivo. Van a jugar con Sideco mañana a las 11 horas y quiere hacer lo propio este equipo de Diego Cajales, que ha crecido tanto, ¿no?, en las últimas temporadas. Siempre lo decimos, sin tanta figura, sin tanto nombre pesado de presente de selección argentina, pero allí está, con su sistema de juego, con su concepto permanente para jugar al balonmano, plantándole cara a los mejores de Argentina. Con su sentido de pertenencia, ¿no?, para el club. Ojalá, Hernán, tengamos dos semifinales con el ritmo y con la agonía de las que tuvimos en la rama femenina, ¿eh? Tal cual. Fue extraordinario lo que pasó, particularmente con Ferro y Vilo, también entre Sideco y Lanús. Da toda la sensación de que vamos a tener dos palo y palo. Primero con Ferro y Ballester y a continuación, de solo pensarlo, ya estamos erizados pensando en un Unlu River, River Unlu, en la segunda semi, a continuación de este partido. ¿Y qué decir de Ballester, no? Porque Ballester viene con cierta pesadumbre. Lo escuchás a Elio hablar y te das cuenta de que viene golpeado por perder finales. Pero hay que jugar la final, hay que llegar a jugar finales, ¿no? Esa es la otra cara de la moneda. Te quedás con gusto a poco, te quedás con mal sabor de boca porque siempre te gana Unlu, pero estás ahí, ¿no? Siempre estás ahí a dar el pasito, ¿eh? Con un Ballester que recupera nombres, que recupera jugadores lesionados. Está Filipuzzi, cuando vemos los árbitros, Zanikian y Paolo Antoni. Y decíamos, un Ballester que recupera lesionados. No lo tiene a Lucas Eisen, sí, el lateral derecho, el joven, el bombardero que tiene de los 9 metros el conjunto de Elio Fernández, pero luego está completo. Están los dos Canepa, están los Bono, están los Werner, está Scovena, volvió Filipuzzi y obviamente está Cogote.
Bueno, ya empiezan a aparecer masivamente en el hashtag Handball en Deporte B y empiezan a opinar sobre cuál va a ser el partido decisivo de mañana, ¿no? A ver, por ejemplo, la impronta de esta consigna la da Meli Simonazzi, que dice Unlu Ballester. ¿Vos te imaginás otro Unlu Ballester? Cuarta final en un año y medio, puede ser, ¿no? Y aparte, obviamente, cambiaría, ¿no? Porque fue en Ballester, fueron dos, fue una en el Nacional, ahora otro escenario sería Ferro. La verdad que también sería de mucho morbo. Veamos qué han preparado ambos entrenadores cuando vemos el minuto de concentración final. La arenga, el grito de combate. Presentamos los siete de Cajales con Carlitos Datsira en el arco, López Bon, Crivelli y Arce en la primera línea. Sardi y Bacarés a los extremos y Godzilla Arias en el pívot. Uno imagina con un 6-0 durísimo para intentar defender y salir de contra al conjunto local. Vamos a presentar a Ballester, los 7 de Elio, Tommy Villarreal en el arco, Werner, Escobene y Canepa como armadores, Kovacek y el otro Werner, en este caso Tomás, como extremos y Chucky, Mariano Canepa en el pívot. En esa primera línea con Canepa y Escobene seguramente que irán rotando. Al no tener en el titular un central natural, sí, con mucho lanzamiento. Y atentos con Werner, ¿eh? Porque cuando tenga espacio en el uno contra uno, puede jugarle un partido duro a los grandotes de Ferro. ¿Cómo está el hashtag ya tempranito, eh? Gracias, Leandro, desde Villa Gesell. También nos saludan desde General Roca. Allí está Lucas. Está todo el país prendido a estas 4 horas de handball en Deporte B, que va a comenzar con la primera pelota del partido en manos del dueño de casa. Aquí está Ferro, que quiere volver a hacer historia. Aquí está Ferro, que quiere volver a ganar el Super 4 en lo que es el año inaugural de esta casa hermosísima que se llama Multideportivo. Pita Sanikian y ya mismo te decimos, hay handball en Caballito. Y en la pantalla de Deporte B, primer tiempo en marcha, Ferro Ballester por un lugar en la final. Estamos con Román Bravo, con Yeren Bong, quien te habla, Hernán de Lorenzi, y el gran equipo de técnica y de producción de Deporte B con el señor Juan Zafatle. La primera pelota es para el equipo de Cajales, allí con López Mon, que va sacando Arias. Viene para Manu Crivelli, aparece Arce, otra vez para López Mon. Arriba el mendocino, no, cruza con Crivelli, Crivelli profundiza, Crivelli que suelta. Viene para Bacaresa, Villarroel. Villarroel en la primera del partido y va saliendo de contra a Ballester. Kovacek para afuera, gana línea de ventaja, pero mirá vos, ¿qué es lo que le cobran? Se fue, ¿eh? Se fue. Salió la pelota. Salió Cogote picando la bola, Ballester de Vela la primera duda, no hay avanzado para conjunto Elio Fernández, se planta bien atrás, 6-0. Allí Crivelli, López Mon, que intenta otra vez para Manu, sobre el extremo, venía para Sardi, recupera a Escobena, había una falta previa, tiro libre para Alberto Laga. El conjunto de Elio Fernández con los Canepa en el centro de la defensa, con Chucky y con Santi intentando jugarle fuerte a Arias en el pívot. Un Ferro que eliminó a Sedano, 24-22, 8 de América, 7 de Crivelli. Un Ballester que sacó a Polvorines en el Clásico Alemán, 25-22. Sarmiento y Canepa, 5 tantos cada uno. Por aquí Arce, Bacaresa, López Mon, espera Crivelli, ya viene Manu. Otra vez para López Mon, que pica y va. A punto fuerte López Mon. No le acertó al arco, pero lo dejaron lanzar, ¿eh? Sí, y en ese partido que decías de Ballester Polvorines, gran actuación de Tommy Villarroel. Sí, señor. Aquí se viene Werner. Santi Canepa, buena pelota para su hermano. Falta de Arias, se escucha el no en la tribuna. Y también en ese partido una gran actuación de Juan Bar, pero como el ganador fue Ballester, nos quedamos con la gran actuación de Tommy Villarroel cuando vemos la repe. La falta de el grandote, pelota para Ballester. Primera amarilla del partido para Carlos Arias, que recordemos que en el partido contra Sedalo se fue expulsado con roja. Arias ya llega amonestado desde que se cambia, ¿no? Desde el vestuario viene amonestado, también hay un poco de portación, ¿eh? Aquí se viene Santi para jugar con Werner, lo va a encarar Werner. Escobena casi se choca con su propio compañero. Otra vez para Matu, va encarando Arce. Escobena que saca el derechazo sin falta, fácilmente controlada por Datsira y López Mon para Bacaresa. Complicado en el control Agustín, intentaba con Arias, no dan pie con bola en el comienzo. Allí va saliendo Valle ahora, ahora Kogopse, gol. Gol de Valle, ahora sí la contra de Andrés. Gana Ballester 1-0. Fíjate que en el anterior ataque de Ballester se mostró algo que lo veníamos viendo, ¿no? Van a sacar en cruce a Werner para que le vaya a jugar el cara a cara a Arias, con la diferencia de talle para que empiece a tener problemas el 24, que está en pantalla, cuando veíamos el gol de Cogote a la carrera de contragolpe. Primer gol de contragolpe para Ballester, primero para Andrés, que ya tenía 4 goles en el partido contra Sedalo. Va a ser sistemático lo que dice Román, ¿eh? Lo van a ir a buscar para que baje el centro de gravedad y quede colgado, sobre todo con la aceleración de los ligeritos de Valle. Aquí López Bon, bien por Villarruel, otra más para Tommy. Cogote quiere sacar la contra, pero allí la anchura de Arce lo complicaba. Escobena, Santi que sostiene, Santi que va, otra vez para Matías. Matías Escobena, topeteado por Arias. Claro, hay que pasar por ahí, ¿eh? Apuraba, Canepa, vale.
Gol de Ballester. De la nada apareció el muñeco maldito. Ballester 2, Ferro 0. Muy buena la conexión, porque Ferro se había relajado después de la falta de Arias. Chucky desdobló sin pelota. Jugó muy bien el 8. Conexión, fíjate, de su hermano. Ahí está la falta. La pelota otra vez para Santi. Y cuando va a sacar la falta, conecta con su hermano para el 2-0. Primero para Chucky Canepa, que era uno de los goleadores de Ballester, junto a Francisco Facio con 5 goles. Voy scrolleando el hashtag. Pido mucho Unlu Ballester, ¿eh? En la votación de la gente también hay Ferro Unlu. No le dan crédito a River, ¿eh? Veremos, ¿eh? Cualquier cruce puede darse, ¿eh? Atención con estos dos partidos. Aquí Crivelli, Arce, López Mon, salida de punta. Werner, alta, falta, tiro libre para Ferro, que todavía en casi 4 minutos no convirtió. Y Ballester sabe, ¿eh?, que acá está el partido. Si defiende bien y le puede correr, va a tener muchos problemas el local. Pelota nuevamente para Ferro. Salía a disuadir allí Werner. Aprovechó el espacio Crivelli. Arce para López Mon. Va Julián. Casi falta de ataque. Metió el hombrito el 11 cuando quería salir a punto débil. Tiro libre para Ferro. Arrancó con mucha intensidad Ballester, ¿eh? Fíjate que tiene mucha tensión defensiva. Allí va Marco Arce. En finta de brazo con Santiago Canepa. Intentaba con Arias. Falta. Retrotraemos. Después del 2 contra 2 de las Torres Gemelas que tiene el equipo de Cajales. Arias que le da al arco. Arias, insiste, Arias. Todo para atrás, nuevamente falta. Y si no mueve rápido la bola Ferro y si no hace volar el balón, va a ser muy complicado penetrar el 6-0. Allí va Arce, cruza con Crivelli, está en pasivo Ferro, arriba Manu. ¡Oh! De Gryffindor salió tempranito para Caballito, ya llegó, ¿eh? Llegó Manu Crivelli, golazo de Ferro. Pero fíjate vos la repe, mirá el caderazo que mete Manu. Agacha un poco el cuerpo, todo Munica, segundo palo, espectacular lo del 7. Primero para Manu, ya tenía 7, con este suma 8 en total en el torneo. Cuánto recurso, nene, ¿eh? Allí Santi Canepa, bien por el blocaje, va a ser para Ballester. Tardó el primer tanto del partido para Ferro, cuando acá veíamos la aventura de Andrés, que dio en la parte que no vale de la red. Tardó en llegar, pero vale 1.5 el de Crivelli, que va encarando hacia adentro. Manu, intratable. Manu, Villarroel, extraordinario los dos por la aceleración. El de verde y por la tajada, el de amarillo. Cogote del otro lado. Gol de Ballester, el partido en el comienzo. Buenísimo, Román. Ojo con Villarroel, ¿eh? Ojo que se empieza a meter en estos partidos como finales. Fíjate el pase para Cogote después de la buena tajada. La definición del 7, que antes había mandado un moco. Ahora lo hace bien y pone 2 arriba al visitante. Segundo de contra para Ballester, segundo para Andrés Couset. Qué linda que es la gente, ¿eh? Nadia dice, despierta desde las 9 solo para poder ver handball en Deporte B. Saludos para Huergo, campeón femenino de Comodoro Rivadavia. También desde Tucumán, Manolo Valdivieso. Qué linda mañana que vamos a tener, qué lindo mediodía que vamos a tener en esta pantalla con 4 horas de handball. Acá progresaba Ruggiero, camina, ese es el gesto de María Inés Palantoni. Por eso otra vez a 9 metros y vuelven a empezar para Ferro, que está perdiendo por 2. Se viene Ruggiero. Suelta para Crivelli. Lo va a encarar Escobena. Bien por Manu. Otra vez para Fede Ruggiero. Blocaje de Santi Cane para el rebote para Arias. Le extirpa la pelota Chucky. Tiro libre. Lo sacó Arce, lo puso a Ruggiero. Quieren más velocidad de pelota, más piernas, más penetración, porque desde afuera está complicado el local. Nuevamente repone Bacareza. Ruggiero que va buscando. Ruggiero cruza para Manu. Otra vez por el centro del ataque. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Crivelli! ¡Qué golazo de Ferro! ¿Cómo está Manu? ¡Qué explosivo! Viene del otro lado Ballester con Werner. ¡Gol de Valle, Chichinene! ¡Golazo de Werner! Impresionante la contra del equipo de Elio. Gana 4-2. Y no tenía demasiado espacio, ¿eh? Se fue para afuera, el defensor lo fue llevando. Que tire cerrado, dijo. Pero claro, no contaban con este gesto. Fíjate, la rosca espectacular. Nada que hacer para Dalcida. 3 de los 4 goles de Ballester fueron de contragolpe. Primero para Leo Werner. Qué muñeca, ¿eh? Qué muñeca la de Tommy. Y esta es la aceleración. Ya venía de hacerla hacía un minuto nada más cuando había atajado Villarruel. Arias que tiene unas ganas de lanzar hoy. Impresionante, forzando este lanzamiento. Otra más para Villarruel, ya pasa por los arqueros. Viene Santi Canepa, jugando para Escobena. Encara Matu, encara a Datsir, el rebote para Escobena. Y esto es arco, será salida para Ferro. Y momento para repasar porcentajes de arqueros después de esta, porque sostiene Ferro. Viene López Mona, allí Julián, casi se lo lleva puesto a Santiago, Crivelli, Villarruel que atrapa y sale disparado Ballester, no dan respiro, para afuera Werner que va, Werner, ¿qué pasó con Werner? ¿Había caminado, decís vos? Y la verdad, lo marca con mucho entusiasmo Pablo Antoni, ¿eh? No tiene dudas, así que a jugar Ballester. Bueno, porcentaje de los arqueros. 71% para Tommy Villarroel, que ya lleva 5 atajadas sobre 7 lanzamientos. Por el lado de Datsira tiene una atajada sobre 5, 20%. Igual Datsira a veces tarda en arrancar, pero fíjate cómo cerró el partido con Cedar el otro día. Tuvo, ¿no?, un par de atajadas de los 6 metros espectaculares el arquero de Ferro.
Por ahora, el gran protagonista de este partido es Tommy Villarroel, con ese 71% de efectividad. Y cómo se enojó Elio en la anterior, ¿no? Sí, porque le pedía a Palandoni que deje seguir. Bueno, la bola es para Ballester, fíjate, que ahora juega con Escobena en el centro. Y como decíamos, me parece que va a venir el cruce para que Werner juegue con Arias. La pelota para Ballester, bueno, por fin se dignaron a jugar un posicional largo, ¿no? Los de blanco, a ver cómo lo hacen. Allí Werner, va iniciando Santi Canepa, el cruce con Escobena. Ampliación para Werner, otra vez para Mato. ¡Oh! Palo y afuera, qué bien que le hicieron. Sale la contra ahora para Ferro. López Mon espera al Sardi. Gol. Gol de Ferro. Ferro 3, Ballester 4. La contra ahora de los locales. Era buena la que habían hecho del extremo. Después la pelota quedó rápida para Ferro. Y Ferro sabe que tiene que aprovechar cada una de las contras que tenga, porque en el posicional lo tiene complicado. El buen muñecazo de 5 para poner historia 1 abajo. Es el primero de contragolpe para Ferro y también el primero para Gonzalo Sardi. Fuerte abrazo para Dani Lagos. Saludos desde San Luis, como siempre, perdido aquí con esta historia que es Hamburg en Deporte B, donde casi se lleva a todos puestos Santiago Cane para la contra de Crivelli. ¡Qué golazo! Golazo de Ferro, reclama Crivelli por una falta en el repliegue. Gol del Verdolaga, que se pone 4-4. Del otro lado, Kovacek, zafa de Bacaresa, juega para Werner. Santi Canepa, que piensa en sostenerla. Y ahora sí, va a buscar el lanzamiento bajo cadera. El locaje de Arias y Datsira. Y ahora viene la contra, Hernán. La contra es de Bacaresa. Así está planteado el partido, no llega Breuer. Así está planteado el partido, ¿no? Ahí veíamos la contra y el contacto. Pedía Crivelli la amarilla al menos. Fíjate que con dos contragolpes, Hernán, era el de recién al tercero. Se equivocaron el pase, pero había falta. Con dos contras, empata el partido el conjunto de Cajales. Bueno, acá nos decía Diego Gil Barbará, tendría que dedicar unas palabras a Guillermo Bauer. Bueno, lo hemos dedicado, ¿no? Por supuesto, con la extensión del caso, el respeto del caso. Y la pelota es para Ferrocarril Oeste. 10 minutos de la primera etapa. En Caballito, allí López Mon jugando con Crivelli. Juega, fíjate, con Crivelli bien abierto en la derecha, sin zurdo, ¿eh? Recordemos que está Taurian en el banco de suplentes. Bueno, Cajales busca un derecho para darle mucha movilidad en el uno contra Escobena. Bueno, aprovechamos para saludar a Adrián Mitidieri también, ¿eh? Un muy buen amigo de esta transmisión que siempre, siempre está prendido esta pantalla. Bueno, pierde la pelota Arias, se hizo un nudo con esa pelota y va Kovacek, que se complicó solito. Y después fuerza en el pase atrás, donde roba Bacaresa. La contra para López Mon. Momento de confusión de los dos. Viene para Werner. Datsira. Bueno, momento complicado de partido, ¿eh? Momento donde las cosas no salen. Cuando viene Manu Crivelli en la carrera, a ver si puede la contra. Impresionante lo de Manu. Lo pintó en el 1 versus 1. Salió a punto fuerte, le tiró el primer palo a Villarroel. Golazo de Crivelli. Ojo con el partido que está construyendo Manu. Enorme lo del 7 de Ferro para que ahora pase a ganar el equipo de Caballito. 4-2 lo perdía y a la contra el 7 se puso el equipo al hombro y empieza a jugarle. Escuchamos a Elio. Cuatro ataques, pero o sea, bloqueamos, hacemos cualquier cosa, muchacho. Dijimos, en el centro no, muchacho, vamos al centro. ¿Qué queremos inventar? Suelten la pelota en la transición, muchachos. Cualquier cosa, boludo, un partido que lo llevamos tranquilo. Increíble, boludo. Entra Gonzalo por Mati, cambio de defensa-ataque. Dale. Dale, boludo, dale. Bueno, de pocas pulgas, ¿no? Elio, tempranito, pasando el rastrillo y trabajando un poco la cabeza, ¿no? Sí, pero tiene razón, Hernán, porque fue bastante desprolijo lo de Ballester en las últimas acciones. Busca el lanzamiento muy forzado, malos pases, no eligen bien los jugadores y Elio dice, paramos acá, como decía el entrenador, ganábamos 4-2 y lo llevábamos tranquilo, un parcial de 3-0 con goles de contragolpe por las pérdidas en el posicional, hace que el entrenador de Ballester ya se enoje de temprano. Bueno, en la apertura fue 27-26 para Ballester, en el clausura 26-25 para Ferro, esa es la medida, lo que planteábamos en el comienzo de la transmisión, ese es el parámetro para imaginar este duelo de semifinales del Super 4. Por ahora, la ventaja es también por la mínima para el Verdolaga. Está Bono tomando el central con un Werner a la derecha, con un Canepa a la izquierda. El otro Canepa sale a apoyar desde el pivot. Viene para Santi. Otra vez para Bono, que va encarando, va hacia adentro. Bono juega para Chucky. Datsira. Pero hay penal. Lo tomaban a Chucky. Le pide tarjeta. No se la dan. 7 metros para Kovacek. Entró bien Bono en el partido. Fíjate, 2 contra 2 con Chucky. Vio el pase justo. Ganó muy bien Mariano la posición. 7 metros. Habrá lanzamiento para Andrés Kovacek frente a Datsira, buscando la igualdad. Minuto 12. Allí el 7. Gol. Gol de Andrés Kovacek.
el partido 5-5. Y un saludo también, Hernán, para la selección de beach handball femenina, que dice, claro, terminamos de entrenar y nos ponemos adelante la pantalla para ver este gran partido. Bienvenidas entonces a Handball en Deporte B. Y estamos viviendo la primera de las dos semis, A continuación, Unlu River, River Unlu. Y decíamos, cualquier cruce que se dé en la final tiene un valor agregado. Bueno, ni hablar que Ballester Unlu sería la cuarta final consecutiva en un año y medio. Ahora vamos a ver las otras variantes. Acá López Mono, el pase para Taurian. Crivelli que está realmente intratable. Taurian que va buscando el lanzamiento de sur. Arriba Taurian. Intentaba con el extremo. Nunca le llegó a Bustamante. Recuperación para Ballester y Santipane para Berner. De pique y afuera. Se le presentó muy alto y muy ancho Datsira por delante. Fue buena la de Ballester. Fíjate, aguanta el salto, el pique. Claro, picó muy adelante y después gol de Ferro. Y del otro lado, Mariano Bustamante para sacar uno de ventaja, para ponerse nuevamente arriba el equipo de Cajales. Ferro 6, Valle 5. Y fíjate que los dos entrenadores cambiaron. Entró Bustamante, entró López Mon. Había entrado también antes Ruggiero. Ahora está Taurian. Variantes para una mañana muy calurosa, pero sobre todo, Hernán, con mal juego en el inicio. Cuarto gol para Ferro de contragolpe, 4 de 6. Primero para Mariano Bustamante. La pelota de Werner. Allí va Bono. Bono que pica y pica. Buscaba el 2 contra 2. Le cae a Bono. Datsira. Datsira. Espectacular lo del 12. Y sale disparado Crivelli. Crivelli para Bustamante. Camina. Camina Crivelli. En la duda. En la duda murió. Se equivoca Manu porque tenía pase para el otro lado, no lo vio claro. La bola era para el 10 y ahora Ballester juega con Bono manejando todo del centro. Quinta pérdida para Ferro. Ahí viene Bono. Lo durmió, lo sorprendió Datsira, que tuvo reflejo para ir a buscar esa pelota, pero ya estaba pasado. Nuevo gol para Ballester, el partido nuevamente igualado. Punto para Elio Fernández, porque lo puso a Bono, le dio más ritmo de juego, un par de asistencias y ahora suma su primero, como decía Yara, con este latigazo sorprendiendo al arquero de Ferro. Es el primero de Bono y es el sexto de Ballester desde los 6 metros, todavía de los 9 no ha podido convertir. Este es Gonzalo Bono, el número 23, está Nicolás con el 24. En algún momento vamos a hacer un lío, están todos los Werner, todos los Canepa, todos los Bono, pero bueno, así es, equipo de familia. El tiro del pívot, la falta de Canepa, la falta sobre Rodrigo Torrero, que ha reemplazado a Arias y es penal para Ferro. Se hace el cargo Bustamante, el número 10, que de penales complicado sabe, fue el autor del penal contra Quilmes para meterse bien de lleno en el Super 4. Allí Bustamante, frente a Villarroel, Bustamante, que maga, Bustamante, gol. Gol de Ferro, Ferro 7, Valle 6. En un partido, como decíamos, que no está del todo bien jugado, hay muchos apuros por los dos lados, aparecen los arqueros, pero empieza a ser atractivo, bastantes goles en el inicio del partido, fíjate, 15 minutos, 13 ya gritamos. Primero de penal para Bustamante, segundo en su cuenta personal, 2 de 2 para el 100% de efectividad. ¿Cómo se modificaron los porcentajes de arqueros? Vamos solamente a porcentajes, a ver. 42% para Tommy Villarroel, 40% para Datsira. Viste que se emparejó, lo que era realmente una ventaja importante para el arquero de Ballester. Aquí Santi Cane para comparábola, para Cogote, se le escurrió al capitán que reclama con una falta que no vieron las juezas. Del otro lado, López Mon pide Taurian, no se la dan, se la juega López Mon. Gol. López, gol para Ferro. Ferro 8, Valle 6. Y Elio Fernández tiene una bronca en el banco, Hernán. Cogote a punto débil, Cogote. Claro, se había quedado con una bronca. Justo a mí se me viene a escapar. Fue a punto débil, salió bien en el uno contra uno, tiró incómodo al segundo palo y adentro. A Elio no le gusta las pérdidas de balones, que le den el gol fácil a Ferro. Quiere jugárselo en el 6 contra 6, fíjate. Perdió la bola Ballester, a la carrera López Mon, liquida desde afuera. Después Cogote a la contra, podía descontar. Cuarto de contra para Ballester. Cuarto también para Andrés Cauce, que es el goleador del partido junto a Manu Crivelli, ambos con 4. El 2016 de Ferro, en la apertura fue sexto a 5 puntos de los líderes. En el clausura fue primero con Unlu, perdió por sistema olímpico. El 2016 de Ballester, ya te lo cuento, porque viene nuevamente López Mon para Taurian. Taurian que va para afuera, Taurian que duda. Otra vez para López Mon, aquí está Crivelli buscando apoyo del extremo, juega Bustamante, Crivelli. Viene López Mon que pica, va buscando el 2 contra 2 con Torrero, le dan una falta, le dan una vida más. Bueno, te decía, el 2016 de Valle, primero en la apertura con Unlu, perdió en el desempate. Tercero en el clausura a 3 puntos del líder, fue subcampeón del Nacional de Comodoro. Y tercero en el Panamericano de Clubes que organizó en su casa, donde relegó en el partido por el bronce arriba. Y un equipo que vuelve a jugar al Panamericano. El gol de Taurian mientras tanto, un nuevo tanto para el equipo de Caballito. ¿Y me decías? No, que un Ballester que va a volver a jugar el Panamericano del Club el año que viene. Sí, señor, pero en este caso con Unlu. Claro, a ver cómo se refuerzan los dos. ¿Habrá refuerzo para el año que viene? Y debería, ¿no? Para no dar ventaja con los brasileños, que por ahora siguen dominando en el continente.
Jugaba Werner con Canepa. Allí Werner. Werner. Falta de ataque de Werner. O pasos. ¿Qué le dieron? Parece que fue falta de ataque. Corre Ferro. Otra pérdida más de Balleter. Debe llevar varias, ¿eh? Cuarta. Aquí viene Taurian. Abriendo el extremo. Viene Sardi. Gol de Sardi. Se elevó bien. Buscó al segundo palo. Atención que abre tres Ferro y Cris y la hinchada en el multideportivo. De contragolpe a primera o a segunda oleada. Así lastima el conjunto local. Balleter no está bien en el posicional y cada contra que tiene liquida Ferro. 2-2 para Gonzalo Sardi y sexto de contragolpe para Ferro. ¿Hay algún goleador nítido en el partido? ¿Y ahora alguien que se haya cortado un poquito? No, 4 para Andrés y 4 para Manu Crivelli. Bueno, ahí tenés la tendencia de los dos killers que tiene el comienzo de este partido. Viene Werner desde el extremo, cruzando con su hermano. Latigazo extraordinario. ¡Qué lindo gol de Leo Werner! Descuenta Balleter. ¿Cuál fue más lindo? ¿Este o el de Crivelli? Fíjate, todo muñeca también. Se entienden los dos hermanos. Baja el centro de gravedad. No puede Crivelli en el bloqueo. Qué bien lo del 18, batiendo a Alcira. Primero desde los 9 metros para Balleter. También es el primero para Leo Werner. Primera semifinal de Super 4, viviendo en la pantalla de Deporte B. Y te seguimos leyendo en el hashtag Handball en Deporte B. Allí estás participando por una celeste y blanca radiante, bellísima, hermosa, que nos queremos acá llevar con Bravo una cada uno. Pero es para vos, a través del hashtag Handball en Deporte B. También tenemos la alternativa, la blanca. Sí, está perfecto. Que la gente no se despegue porque tiene 4 horas del mejor handball y encima hay premio doble. Allí está Crivelli jugando con Bustamante. Los Canepa le decían que no, le cae a Bustamante. Intenta nuevamente Ferro, un poco desordenado. Allí aportaba desde el extremo Jauregui Berri, ¿sí? En el lugar de Sardi ahora. El terror de los relatores, ¿eh? Sí, señor, no termina más. Jauregui Berri le roba a Chucky. Se va Canepa, 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 que va, ¿sí o no, Chucky? No, no, porque está Datsira. No, porque está el flaco Carlitos. Enorme paradón y se viene América del otro lado. Crivelli, Crivelli para adelante. Bustamante, que lo quiso dormir a Villarroel y no pudo lanzar bien. Y esto no para. Viene para Kogovsek del otro lado cuando vemos la de Chucky. Espectacular, ¿eh? El 8 solo. Mirá qué gran tajada el 12. Y mientras tanto Kogovsek, que buscaba otro contraataque. La pelota para Ferro. Paren un poco, ¿no? Ordénense, viejo. Está el partido atractivo. No sé si bien jugado, pero está entretenido, ¿eh? Porque hay duelo de arqueros, porque hay errores, se permiten contragolpes. Aquí vemos a Zira en imagen después de una gran atajada y suma otra más, fíjate. Así es, con esas dos consecutivas suma 6 sobre 14 lanzamientos, 43% de efectividad. Por el lado de Tommy, 5 sobre 15, 33%. Bueno, Iván dice que la final va a ser Ferro y Unlu, ¿eh? Y saluda desde Santa Fe. Puede ser, ¿no? Ferro Unlu que hasta el formato anterior de competencia hubieran jugado un partido decisivo para ver quién era campeón de clausura, ¿eh? Sí, fue increíble cómo le sale mal a Ferro, ¿no? Porque hasta el torneo pasado se jugaba en final, hubiese ido un Lulu Ferro fantástico. Bueno, acá siguen corriendo, de un lado para el otro. Bustamante dudaba con Jaro Guerri porque estaba atento para robar en línea de pase Canepa. Ahora sí, a pincharla. Digo, cada cruce posible tiene un capítulo, una historia aparte. Si es River Ballester, fue la final del Nacional del año pasado. Fueron los que alternaron también con Ward, en los últimos años, en la hegemonía del handball metropolitano y argentino. Y si es el que nos queda, River y Ferro, tiene un morbo aparte por lo que fue la decisión del tribunal de sacarle un punto a Ferro en un partido que en planilla se había cerrado con victoria para el equipo de Cajares, al que escuchamos ahora. Defensa y ataque, tomen agua. Defensa de ataque con Juli. Hacemos Lucho, Fede, Juli, Teti, Maurito y hacemos cambio de defensa y ataque. El cordobés con Rodrigo, tenemos dos cambios de defensa y ataque. En el caso de que no puedan llegar, te vas de tres vos al cambio, ¿sí? Y vos te vas, claro, ¿está bien? Y vos haces el cambio. Si no llegamos, andate de dos y Teti de tres con Juli López Monzi, ¿ok? En el repliegue. Mientras escuchamos a Cajales, una decisión del Tribunal de Pena de FEMEBAL que fue discutida ya por el ambiente, ¿eh? Sí, señor. Fue complicado porque la gente de Ferro, claro, discute por qué le sacan un punto. La gente de River dice, pero si el video, recordemos que había un video donde se veía claramente que había un gol más para el millonario. Bueno, la gente de River apeló, reclamó y la FEMEBAL, el Tribunal de Penas, le dio la razón. De todas maneras, el tribunal lo que le está diciendo al comité ejecutivo es que encuentre algún marco reglamentario nuevo para ver hasta qué punto se puede abrir una planilla después de haberse cerrado. Es un tema muy polémico, por supuesto,
que decí que se da la fortuna de que ese punto no cambiaba nada, ni clasificación nacional ni al Super 4, sino era un verdadero lío. Aquí está Urián, que lanza el blocaje que lo pinchaba Villarruel, la contra para Werner, llega Werner, sí señor, ahí va para adentro Tomás, se le quedó atrás la pelota, falta, será para Ballester, la pide Santi Canepa que está hambriento, viene para Bono, Bono para afuera, Bono finito, Bono, Bono, Bochira. Tatsira que ataja con la cara, por supuesto involuntario de Bono, pero llevó la peor parte el arquero. Buen gesto de los dos, porque Bono tuvo espacio, jugó una gran finta para acá, para allá, se metió y después en la definición, linda tendida, pero Tatsira leyó muy bien el lanzamiento y todo en la cara para el 12. Séptima tajada para el número 12 de Ferro, 47% de efectividad. Esto es poner la cara por el equipo, ¿no? Literalmente. Bueno, completando esto, el tribunal fue consistente con lo que había ocurrido ya en un partido de quinta división. Pasa que si ocurre en quinta, por ahí no tiene la repercusión que sí te lo da un partido de Liga de Honor. Pero ya en un Lucé Ferrosé de comienzo de año, se había cambiado el resultado que se cerró en planilla porque se constató que había un gol de diferencia. Claro, la gente de Ferro dice, bueno, pero en aquel momento en la planilla estaba, puesto que se tenía que revisar, en esta no, bueno, dicen que no tiene nada que ver. Aquí Werner, buscaba Canepa, Werner, claro, hay un matiz en lo que hace a la observación del árbitro a la hora de cerrar planilla, pero ¿hasta qué punto se puede abrir un resultado una vez cerrado en campo, no? Bueno, esa es una discusión que me parece que a partir del año que viene ya va a quedar zanjada, porque me parece que no va a poder pasar más esto, y es como decías vos, hermano, decí que esto no cambiaba ni un título ni una clasificación en Super 4, si no hubiese sido otra la historia. Allí se vienen los Canepa, también los Bono. Va para afuera Nicolás, cayó en la trampa, cayó en el embudo. Dice que no, pero claramente se llevó a todos puestos. Jauregui Berri intentaba con América, no fue bueno el pase. Roba Bono y va, pide Cogote por afuera. Ya lo vieron a Capitán, mira Andrés. ¡Gol! Gol de Ballester con pelota recuperada, descuenta y se pone a uno. 75% de gol de Bono, porque bajó solito a recuperar la bola y se la quedó. Y el 23 jugó el cara a cara, se la dio Cogote y el capitán la mandó a guardar. Muy bien lo de Ballester ahora, que se puso a uno. Quinto para Andrés, es el goleador del partido, 5 de 6, 83% de efectividad. Gracias Pau, desde Río Negro, desde San Clemente. Agradecemos también a Iñaki, todo el país, jambolero. En la pantalla de Deporte B y está en juego la camiseta de la selección argentina. El hashtag handball en Deporte B. Viene Ruggiero cruzando con Taurian. Responde López Mon. Mete pique y va. Sigue. Suelta para Torrero. Qué golazo, ¿eh? Doble cruce. Y asistencia para el pívot. Buen gol de Ferro. Muy bien López Mon porque metió doble suspendido. Parecía que iba a lanzar de afuera. Metió pase y después fue una definición del pívot. Primero para Torrero. La pelota para Bono, ahí viene Santi, quería sacar nuevamente el latigazo. Repone Bono, viene para Kogovsek. Palo, palo, palo. Palo bonito para Datsira. Muy cerrado, tiró el capitán, ¿no? Sí, se tenía confianza, pero la bola para Ferro. López Mon que intenta pasar entre dos, comete falta de ataque. Cantidad de falta de ataque en el comienzo de este partido. Viene para Cogote, la revancha, Andrés, sí o no. Gol. Gol de Cogote que hace una macana e inmediatamente toma revancha. Es la segunda vez en el partido que hace una mal y automáticamente le queda otra vez la bola. El capitán aguanta el salto. Fíjate, Datsira levanta la pierna muy alto, pero de pique la definición. Aquí viene la otra jugada. Fíjate, doble suspendido, finta de brazo, buen pase el pívot y la definición del 22. Sexto para Andrés Kousek. En su cuenta personal, los 6 fueron de contragolpe. Para cerrar este tema, porque está la gente de Ferro muy atenta a esta cuestión, también la de River, y sin tomar partido, porque por supuesto nos da exactamente lo mismo. Hay temas reglamentarios que también hay que tener en cuenta. La regla 17.8 dice que es responsabilidad de los árbitros llevar los goles, ¿eh? O sea, se está pidiendo que se reglamente algo que ya está reglamentado. Pero en fin, aquí está Ruggiero, pelota para Taurian, López Mon, Canepa, vehementemente Chucky, le pone un límite al número 11 de Verde. Sí, obviamente que volviendo al partido ese de River Ferro, hay una responsabilidad de los árbitros por no llevar el partido en una mesa que puede ser parcial, ¿no? Exacto. López Mon, el cruce para Taurian. ¡Oh! Gol del zurdo, aguantó un tiempito más en el aire. Golazo para Ferri. Mirá Escobena, enloqueció. A 2.20 salió Matu hasta que escuchó el grito, ¿no? Estaba aislado, estaba solo, por eso a jugar el posicional Ballester. Y después de un par de cruces apareció el zurdazo de Taurian que estaba en el banco. Ahí lo vemos al 21 en pantalla. Subió, subió. Villarroel por un lado y todo muñeca para el otro lado. 2 de 3 para Taurian, segundo desde los 9 metros para el zurdo de Ferro. Estamos ingresando los últimos 5 minutos de esta primera etapa. Voló, ¿eh? El primer tiempo. También vuelan ellos, ¿eh? Están realmente intratables los dos, con muchos errores, pero con mucho apetito y mucha actitud para jugarlo. No pudo conectar allí con Cogote, con su pívot. Viene para América en la réplica. América, falta de ataque de Breuer. Sí, es increíble la cantidad de fallos que hay en el partido, ¿no? Y mirá Andrés, que se quedó ahí sin replegar. Se la dieron y factura. Kogovsek
hizo la plancha 7, ¿no? Como diciendo, me quedo acá, nada de balanza defensiva y aprovechó la contra. Martín Pescador para el número 7, después de la falla de Ferro, estaba solo el capitán, la bola larga y Cogote que en este mano a mano con mucho espacio generalmente no falla. Por poner el partido 12-11, un partido con bastante fallo, bastante raro, ¿eh? Sí, hablando de fallas, recordamos las pérdidas. Ferro ya lleva 11 en lo que va del primer tiempo, Ballester tiene 7. No hay nada más difícil que la precisión en velocidad, ¿no? No, ese es el gran desafío y acá hay mucha velocidad pero poca precisión por el momento. De todas maneras, ha habido lindos gestos técnicos en este partido. Ruggiero que lanza, Villarruel que va con todo el cuerpo a esa pelota y Ballester que viene por la igualdad. Santi que pica y pica, Santi que juega con Escobena, va para afuera, no. Suelta para Werner. Qué lindo lo que tiró Werner y cómo le reclaman a Paolo Antoni porque supuestamente lo tocaron al 6. Habrá que verla, ¿eh? A ver qué pasó con Werner cuando lanzaba a Tomás. Aparentemente, y esta es la queja de los jugadores de Ballester, de que hay un contacto abajo, ¿no? Saniquian dice que pisó línea, le dio saque de arco directamente, pero me parece que a la hora de saltar protesta la gente de Ballester un toquecito. A ver, la bola del central, Canepa para Escobena y cuando salta, no sé si con la cadera, rosa al extremo, pero me parece que no hay nada, ¿eh? Allí le marcaba la cancha Finkelstein, ¿eh? Está el venezolano, ¿eh?, en el campo de juego, el hombre de la vino tinto, Douglas Finkelstein. Venía para Torrero, Taurian, buen salteo de Crivelli, pelota para América y acá... Claro. Una situación parecida a la del otro lado, pero paga los platos rotos Bono. Y a ver ahora, ¿no? Es verdad, de un lado era Saniquian, del otro era Paolo Antoni, para tener, digo, el mismo criterio, pero la rep, habrá que ver porque Lucho América fue a saltar y sabía que iba a tocarlo Bono, me parece, ¿eh? El 24 fue, pecó por Chico y me parece que ya 2 minutos con alguien más. Primera exclusión del partido para Nicolás Bono, el número 24 de Ballester. Y Andrés Causé, por protestar, me parece que también va a pagar con 2 minutos. Epa, ¿eh? No sé, no. O no, no, se quedó Cogote. Viene Bustamante, que amaga Bustamante. ¡Oh! Cruzó de abajo. Claro, pasa que la confusión es porque quedó con los deditos para arriba, avisando qué es lo que había pasado con Bono, mientras discutía con Cogote. Creo que es amarilla para el capitán, ¿no, Yara? No sé, ya te confirmo, ¿eh? Bueno, el partido 13-11 para Ferro. Muy opinado, muy protestado, bastante impreciso, hay mucho en juego. Veremos cuál de los dos puede imponerse. Es fin de año, hay desgaste de toda la temporada, pero fundamentalmente hay presión de los dos lados. Ballester porque quiere volver a ganar títulos y Ferro porque se siente obligado jugando en casa, por lo menos a llegar al partido decisivo. Aquí Escobena para Santi Canepa. Bono que va para adentro, está sin arquero Ballester. Santi intentaba con Bono, le metió presión Crivelli y le roba la pelota a Ferro. Sale Finkelstein. ¡Gol! ¡Gol de Ferro de arco a arco! Douglas Finkelstein pidiendo permiso la pelota. Se metió nomás. Otro tanto más para Ferro. Y abre 3. Desde lejos sí se ve para Finkelstein porque dijo, a ver, me parece que no hay arquero, ¿eh? Toma, el lanzamiento desde el... muy lejos, casi de su barco, del zurdo. Ahí va, perdió la bola, dijo, no hay arquero, para que la tiro. Muy bien, pegadita al palo, entra la bola para poner Ferro 3 arriba. Primero para Douglas Finkelstein y confirmamos la amarilla para el capitán Andrés Causé por protestar en la jugada anterior. 2 minutos finales en el multideportivo. Así estamos en esta primera etapa con Ferro ganando 14-11. A ver Ballester cómo responde después de este golpe de escena del gol de Douglas. Allí va Werner, Santi que va, Santi que busca. Otra vez para Bono, ya recuperó el jugador que le faltaba a Ballester, está en pasivo, tira Bono. Qué pasivo, ni pasivo. Golón del Nene, descuenta Ballester, 14-12. Y fíjate cómo baja el centro de gravedad, para meterle el muñecazo cruzado a Zira que se lamenta. Cuando no tenía mucha solución, aparece Bono casi sin carrera, ¿eh? Dice, bueno, a ver, para acá, pica la bola, baja todo el centro de gravedad, bárbaro por abajo de las piernas. Segundo para Gonzalo Bolo en el partido, 1 de 9, 1 de 6, 67% de efectividad. Desde Corrientes, saluda a Tami, desde Villa María en Córdoba, Mariano. Cambolén Deporte B es el hashtag donde está en juego la camiseta de la selección argentina. Nosotros disfrutando del Super 4 en la pantalla de Deporte B. Último minuto y fracción de esta primera etapa. Se enojó Paolo Antoni, se sacó Paolo Antoni, ¿con quién? Con el banco de Ballester, amarilla. No quiere que le manejen el partido, Marinés, ¿no? Picado, ¿eh? Picado el partido al final. Mandamos un saludo a Keiko Moretín, que está desde Sicilia viendo el partido. Epa, allí Crivelli salteando para América. Otra imprecisión, lanza Villarroel para Werner. ¡Oh! ¡Qué golazo de Ballester! Anotá una gran asistencia para el 1.
Qué lindo el pase largo. Cuando los arqueros manejan bien la bola con las manos, es espectacular. La tajada y después el pase larguísimo para el extremo y se pone uno bajo Ballester. Octavo gol de contragolpe para Ballester, segundo para Leo Werner. La tensión que llevó ese pase de Werner, ¿eh? ¿De cuánto? ¿De 30 metros? Sí, más o menos. Torrero, allí jugando con Taurián, disuasión de Bono, por eso tiene que encarar López Mont. Va zafando López Mont, que después le tira un compromiso a Taurián, que la pesca. Viene Taurián, allí va buscando con Crivelli. ¡Gol! Bien por Manu. Impresionante lo de Manu, que amagó el pase al extremo y se la jugó hasta el fondo. Viene Ballester, ahorcado por el reloj, 10 segundos finales. Bono para afuera, ¡Bono! Falta, tiro libre. Se queda sin tiempo Ballester, tendremos un tiro libre pizarresco. Con Chicharra ya sonando en Caballito. Es esto y termina, Román. Y pensé que la Cogote agarró la bola del 7, pero se la deja a Matus Covena con una defensa y un ángulo muy cerrado. A ver qué hace el 10 de Ballester. Y con cancha cambiada. Veremos si rectifica Matu. Veremos si trata de perforar. Veremos si da un pasito hacia su derecha para sacar por arriba de Douglas. Ahí va Covena. No hizo nada de todo esto. Tiró hasta con un poquito de parábola. Fácil para la Chira. Se termina la primera etapa, está ganando Ferro 15-13, tablero alto, ¿eh? Sí, mucho goleo, muchas pérdidas, poco juego, pero mucha emoción. Protesta Elio Fernández, conoce también a Saniquian. Un partido que en el final, Hernán, se picó bastante y que promete unos últimos 30 minutos de alto calor, ¿eh? Sí, señor, deberán mejorar los dos en el manejo de la pelota, ¿eh? Hemos visto un concierto de imprecisiones, más allá de que también hubo muchos aciertos, mucha jerarquía para algunas definiciones, mucho chiche. Pero tienen que mejorar los dos para acelerar de la manera que están acelerando, pero sin perder tantas pelotas. Vamos al campo de juego. Allí está Yara con una de las figuras del partido. Así es, estamos con Chucky Canepa acá a mi derecha. Bueno, Chucky, muchas imprecisiones. No pudieron encontrar la vuelta de posicional y ellos facturaron de contra. Sí, arrancamos bien. Parecía que lo encarábamos bien el partido. Después empezamos a errar, a perder pelotas tontas. Ellos también, pero tuvieron un poquito más de fortuna. Y bueno, por suerte estamos ahí a dos puntos nomás. Bueno, el que pierde paga. ¿Dónde está la clave del partido en este segundo tiempo? No, yo creo que sí. Como viene la mano, creo que el que se equivoque menos se lo va a llevar para casa. Muchas gracias. La palabra de Mariano Canepa, Chucky. Uno de los ejes del ataque de Ballester, que está perdiendo esta semifinal 15-13. Pero claro, queda un montrazo, ¿eh? Quedan 30 minutos de juego. Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos a Caballito para reconstruir. De regreso al multideportivo de Caballito, todo preparado para vivir el segundo tiempo entre Ferro y Ballester, Ballester y Ferro por un lugar en el Super 4, en realidad están en el Super 4, por un lugar en la final, donde puede estar Unlu, donde puede estar River, porque a continuación se viene este otro partidazo para las 4 horas de handball en Deporte B. Dígalo, ¿eh? Lo digo, hay handball, claro que hay handball en Caballito, y en la pantalla de Deporte B, Ferro Valle, Valle Ferro, 15-13 la primera etapa. Para el conjunto de Cajales, que sueña con ganar un título después de 7 años. Y aquí con Ballester, con la ilusión intacta de encontrarse otra vez. O con River o con Unlu en el partido decisivo. Habrá que preguntarle a Ballester si gana, qué es lo que quiere, ¿eh? ¿Para jugar Morbo o contra River? Se le complicaba el pase de Bono a Escobena. Ya va corrigiendo Matu, flanqueado justamente por la familia Bono. Allí se encuentran el 23 y el 24, todo en familia. Viene Bono, buscaba ángulo superior derecho. Qué largo que es Datsira, ¿no? Sí, decíamos, ¿no? Es un arquero que no tiene mucha contextura física, ¿no? Desde la caja del tren superior, pero es muy largo, con brazos y con unas piernas muy largas, ocupa mucho el arco. Y ya suma su novena tajada sobre 22 lanzamientos, redondea un 41% de efectividad. Arriba Ruggiero, bien por Tommy, que reaparece. En sus porcentajes juega con Werner, va para el fondo. Tommy, Werner, pique, Datsira. Controla Carlitos y sale por la base con López Mon. Aquí se viene Crivelli, le sobrará Sardi. Viene para Sardi, Villarroel. Otra vez Villarroel, segmento de arqueros. Extraordinario los dos, ¿eh? Bueno, están en un momento fantástico, dando recital de atajadas de los dos lados. 3 consecutivas para los dos. Muy bien Tommy Villarroel, que decíamos, mantiene a su equipo en partido. Repasamos la de Tommy también, ya lleva 9 atajadas sobre 24 lanzamientos, 38%. La pelota para Valle, entonces ya regresa Escobena, regresa Santi Canepa para tomar el central. Se queda Gonzalo Bono en el lateral derecho. Queda Facio ahora en el pívot para que descanse un ratito Chucky.
Tomás Werner en el extremo izquierdo y el otro, bueno, Nicolás en el derecho, volvió. Volvió el escobenazo del 10, volvió Matu. Qué golón, ni la vio Datsira. Y lo grita con bronca, ¿eh? Qué bombazo, pero al ángulo cruzado, con tiempo, fíjate, parecía que venía el cruce, pica la bola y de repente, rápido el lanzamiento, no hay bloqueo, un golazo. Primero para Mati sobre 5 lanzamientos, por eso lo gritó así, redondea un 20% de efectividad. La pelota para Ferro, ahora con la renta reducida a la mínima. López Mon sacando a Torrero, disuasión de Escobena, por eso retrocede Crivelli para recibir Ruggiero. Y Villarruel que por hacer un poquito más hizo menos en esta y la mandó adentro. Responde rápidamente Ballester, Bono, Escobena de faja para Werner, no sobra. A sostener, a jugar. Esa es la típica cuando el arquero ya está pensando más en agarrar la bola y sacar la contra. Se olvidó de tocarla, se olvidó de atajarla. La pelota fue para adentro. Primero para Fede Ruggiero, el número 3 de Ferro. ¿Y ahora quién es el goleador del partido? Andrés Couset con 8 goles. Mirá la planilla de Cogote, ¿no? Decimos alternó buena con mala, pero hizo muchas buenas, ¿no? Más de la mitad de los goles de su equipo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Cómo está poniendo la cara Cogote por un Ballester que por momentos va como puede. Va a devolver Facio al partido. Espera Bono ahora centralizado. A ver si Escobena puede seguir haciendo daño desde la zona exterior. Allí está el 10 que va calibrando. Se levanta, juega para Bono. Bono que quiere superar a López Mon. Convoca a Werner. Werner que maga, mete rolido Werner. Después lanza desviado, pero había una falta previa. Y no había penal, no había 7 metros. ¿O decís que si era algo era penal? Claro, sí. O, salvo que haya un cuarto paso a la hora de dar el giro, pero si no, me parecía 7 metros. Otra vez Bono pedía Facio. Lo vio, pero lo vio tarde. Vos sabés que un segundo antes estaba solo el 5, ¿no? Juega Valle, se le complica con el 6-0 ahora. Está en pasivo Ballester. Escobena que lanza y lanza forzado. No le dan la falta. Allí va saliendo Datsira con Crivelli. López Mono otra vez para Manu. Manu abre bien los ojos y busca con malicia alguna sociedad que no la encuentre. Y por eso a pincharla. Juega el conjunto de Cajales. Ahora algo más tranquilo. Para sacar 3 de diferencia. Crivelli vuelve a la derecha. Maneja López Mon en el centro. Taurián otra vez espera en el banco. Tampoco entró demasiado Arce. Fíjate que Ruggiero se hizo dueño en el lateral izquierdo. La pelota para Ferrocarril Oeste. Y como siempre, recordate, el hashtag Handball en Deporte B te espera. La celeste y blanca gladiadora, la celeste y blanca de la garra. Participa a través del hashtag en Twitter, Handball en Deporte B. Viene Ruggiero. De pique y adentro. Bien por Fede. Golazo de Ferro que abre 3. Quería meter rápido la réplica Ballester. No pudo Bono. ¡Qué golazo de Ruggiero! Pero tiene un problema Ballester si no va a salir a contactar, ¿eh? Porque no va a estar siempre Tommy Villarroel. Y desde afuera, Ruggiero te liquida, fíjate, mucha carrera, los 3 pasos, no hay contacto, sube 9 metros, lanzan 8, nada que hacer para Villarroel. Segundo consecutivo para Fede Ruggiero desde los 9 metros, 2 de 5, 40%. La pelota para Valle, perdiendo por 3, menos de 5. En el segundo tiempo de esta primera semi, allí Bono, Canepa, viene Santi. Por arriba del travesaño y ya repone Datsira, sale Villarroel, cuidado, Bacareza, gol. Gol de Ferro, la dejó Villarroel porque dijo, acá me voy con roja, ¿no? Sí, y no sé si calculó mal o alguien se le movió en el camino porque no fue a buscar la bola. Fíjate, Datsira largo, Tommy parecía que la agarraba y claro, ahí casi toca el número 9. Problemas para Ballester Hernán que pierde por 4. Octavo gol de contragolpe para Ferro, primero para Agustín Bacareza. Cuidado con esta renta, ¿eh? Cuidado con esta brecha que empieza a abrir Ferro en su casa con el aliento de su gente, más local que nunca, ilusionado con meterse en el partido decisivo. Veremos si reacciona Ballester. Handball no le falta, pero tiene que reaccionar. Sí, no está embocando al arco y a la contra Ferro te liquida. ¿Sabe qué? Va a correrlas todas. Allí Bono para afuera, entre unidos. ¡Bono! 7 metros cuando pescaba Chucky. El rebote. Sanción, ¿para quién? ¿Quién se va? Para el número 11 de Ferro, López Mun. Bueno, acá puede ser el momento para que Ballester reaccione, ¿eh? Buena individual de Bono. El toquecito a la hora de lanzar. Fíjate, viene el nene. Hay empujón. Atajada de Alcira, 7 metros y hay 2 minutos. Va a ser lanzamiento para Andrés Kogovsek. Frente a Carrizo. La chance para que Ballester recorte un poquito esta diferencia. A ver, Cogote. Amaga Andrés, gol. Gol de Andrés. La planilla que está armando el capitán, ¿eh? Sí, porque de todos lados, ¿eh? De contragolpe, del extremo, ahora 7 metros. Fíjate que Carrizo aguantaba el lanzamiento, le dio abajo, no llegó el 16 y Cogote le está rompiendo todo. Noveno para Andrés, tiene 2 de penal y 7 desde los 6 metros, que 6 de esos 7 fueron de contragolpe. La pelota para Ferrocarril Oeste. Pasamos los 6 minutos de este segundo tiempo, siempre bajo el comando de Crivelli. A su derecha Tauriano, a su izquierda Ruggiero. Y el balón para los de Cajales.
Allí Crivelli, el cruce 3-1 para que venga Vacareza desde el extremo. Ruggiero hace lo propio con Sardi, roba a Werner, pillo Werner. ¡Ay, se le pinchó a Werner en la salida! Y por eso sigue siendo de Ferro. A ver Crivelli, a ordenarse. Cambió la defensa Ballester ahora, por lo menos Altenbach entró atrás en el 6-0, pero el 9 puede hacer la doble función, en cualquier momento se sube avanzado. Sumaron una pérdida cada uno, 9 tiene Ballester, 13 tiene Ferro. Qué cantidad de pérdidas, ¿eh? Y así todo está ganando Ferro. Sí, pero impropia de dos equipos que manejan bien la pelota, ¿eh? Taurian, Crivelli, frente a Escobena, bien por Matías, Taurian, y extraordinario lo de Villarruel cuando iba hacia el palo derecho, dejó la pierna extendida y se quedó con un paradón, ¿eh? Sí, y Tommy va muy bien abajo, es el punto más fuerte que tiene, se abre muy bien, tiene mucha elasticidad. Si le tiran abajo, me parece que va a llevar las de ganar el arquero de Ballester. Décima tajada para Tommy, 36% de efectividad para el arquero de Ballester. ¿Cómo está Datsira en ese rubro? 42% de efectividad, lleva 11 atajadas. Bueno, y el tema exclusiones, no hubo muchas sanciones hasta acá, ¿no? Tuvo dos Ballester, una para Nico Bono, otra para Andrés Kousek y una para López Moon por el lado de Ferro. Buen saltío de Bono para Cogote. ¡Oh! Gol de Ballester de 10. El capitán es el 10, ¿no? Es el décimo, me parece, ya era para el 7, ¿no? Es el décimo, así es. 8 desde los 6 metros, 2 de penal. Fantástico lo de Cogote. Fíjate, 16 de Ballester, 10 de Cogote, de todos lados factura. Un pibe de 20 años, no, tiene arriba de 40. Ya le perdimos la cuenta, ¿no? Si es 4-2, 4-1, digamos 40, ¿eh? Le hacemos precio a Cogote. Precio por cantidad de goles, de definiciones, por volumen de temperatura, ¿eh? Para jugar estos partidos. Allí Crivelli, le roban a mano y sale disparado Ballester, sí o no, Tomás, a ver, Werner, sí, gol. Gol de Valle, la ráfaga de Ballester, lo que era diferencia de 4, ahora de nuevo por la mínima. Decíamos, Ferro se quedó uno menos, era el momento para que remonte Ballester, sí, perdió la bola Crivelli, rápido Escobena, fíjate, la contra para Werner, aguanta. En el aire se juega a decir en la definición de 6. Noveno gol de contragolpe para Ballester, segundo para Tommy Werner. La pelota nuevamente para Ferro, allí Crivelli. López Mon, viene Vacareza en situación de doble pivot, ya circuló 9. Crivelli sale a tocarlos a todos, Chucky. Otra vez el topeteo con López Mon, está tremendo Chucky. Cogote quiere pescar al piso Crivelli, todos con gran actitud. No pudo Villavicencio, sí va mano, mano con finta, mino mano que saltea. Viene para Sardi, Villarroel. Villarroel y el rebote es pescado por Escobena. Sarmiento con el stop. Sarmiento que va jugando con Bono. Bueno, ha mejorado mucho el partido, ¿no? Sí, se levantó con calidad, con corazón, con pasión. Juegan los dos. Es cierto que se siguen equivocando a veces, pero le están poniendo unas ganas porque, claro, Hernán, hay un lugar en la final. Claro que sí. ¿Dónde va a estar Unlu o dónde va a estar River? ¿Cómo viene el hashtag en este aspecto, eh? ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es la final más probable en el día de mañana? Porque, a ver, alguno dirá, nos reencontramos la semana que viene. No, esto sigue mañana, ¿no? Esto sigue mañana con la final femenina a las 14 entre Sideco y Ferro. Que, ah, mirá, pensé que la colgaba del ángulo Escobena. E inmediatamente la final masculina, ¿no? Poca gente vota por River, ¿eh? Le tiene mucha confianza a Ulu. Me parece que el equipo de Nitoski quiere dar el batacazo, pero es cierto que enfrente están los gladiadores. Ojo con ese partido, ¿eh? Te digo que es tan pronóstico reservado como este cuando hay una nueva sanción, Yara. Así es, para el número 9, Pocho Altenbach. 2 minutos para Ballester. Se recién va. Ingresado el 9. Sí, se va. Lo puso Elio Fernández para cortar un poco el juego. Bueno, cortó de más, me parece, Pocho. Que es el que va a desfilar, lo saca el árbitro de partido. Ya desde el comienzo del partido estás marcando, Román, que Ballester salió muy impetuoso en defensa, ¿no? Sí, lo hablábamos. Es lo que tiene que hacer Ballester porque en el posicional se le complica a veces contra 6-0 y lo más fácil para el conjunto de Leo Fernández, que fue lo que lo hizo campeón muchas veces, fue una gran defensa de contragolpe. Pelota para Ferro ahora jugando en superioridad numérica. 6 contra 5 en este segmento. Allí López Mon, Torrero, que gana un montón de minutos en cancha, ¿no? Particularmente en este partido. Juega Crivelli. Ahora me vas a explicar por qué lo guarda tanto Arias. Viene otra vez de Manu para Vacareza. Crivelli abriendo con Taurian. No sobraba Sardi. No puede hacer valer el hombre de más. Después pierde la pelota con Torrero. Sale Villarruel. Sostiene a pesar de la inferioridad y se viene Ballester. Allí con Chucky. Hasta allí llegamos y allí la pinchamos. Bueno, primero, Arias no ha tenido un buen partido. Se ha apurado alguna que otra vez intentando lanzar rápido al arco. Y después quiere más piernas, me imagino, en la defensa. Cajales también más movilidad en el pivo para cuando vaya espacio. Se mueve mejor el número 22. Fíjate que ni Arce ni Arias, ¿eh? ¿Quién le hubiese dicho en ese 6-0 tan fuerte? Y Valle que no puede sacar renta de las pérdidas de Ferro, que ya suma 15 con la de recién.
Bueno, aquí está Ballester ahora jugando sin arquero para compensar la falta de un jugador. Cruza Bono con Sarmiento, viene Filipuzzi, responde Escobena del otro lado, otra vez para Bono, sobra Sarmiento, palo, pero lo tocaron a Sarmiento y ahora las sanciones para el jugador de Ferro. Para el número 3 de Ferro. Y ahora Sanikian sí vio el contacto, sí creyó en el desplazamiento del jugador de Ferro, fíjate. Es Sardi, ¿no? Que toca. No, Sardi, el número 5, Gonzalo Sardi. Sí, ahora sí se ve porque Sardi deja un poco la pierna más allá de lo que tiene que, de la verticalidad de su cuerpo. Deja la rodilla estirada cuando sube Sarmiento, lo toca claramente en las piernas y en 7 metros. Andrés Kovacek y Carrizo. Va por el tanto número 11, a ver si lo consigue Cogote. El minuto es el 11 y el gol es el 11 finalmente para el prócer. Señoras y señores, recital, festival de Andrés Kovacek en el multideportivo. 11 de los 18 de su equipo. Si no es la figura Cogote, que la vayan a buscar a otro lado porque la está rompiendo toda. El más grande de la cancha y uno de los más grandes de nuestra historia está dando un recital de handball. 3 de penal tiene Andrés, 8 desde los 6 metros es el goleador por escándalo del partido. Y la gente enloquece, ¿no?, con el partido de Cogote. Sebastián desde Cañada de Gómez, Santa Fe, que dice, ábranle otro casillero a la planilla de Cogote. Extraordinario. Aquí estaba Jauregui Berri con López Mon, Crivelli, que le marca la jugada para que inicie, me parece, el zurrito Taurian. Apoya Bustamante, encara Crivelli a Villavicencio. ¡López Mon! ¡Qué golazo! ¿Cómo sacó el lanzamiento? Con todo el cuerpo le tiró, mirá. Pero es fantástico el gesto, ¿eh?, porque venía medio cayéndose el número 11. No se acomodaba la defensa de Ballester, que venía de ayudar del otro lado. Fíjate, Villavicencio, Canepa, y de repente rápido, yéndose para adelante. El gran lanzamiento para poner a Ferro uno arriba. Segundo para Julián López Mon, tiene 2 de 4 lanzamientos, 50% de efectividad. Y esto pinta para un palo y palo hasta el cierre. Estamos en 12 minutos. La diferencia sigue siendo la mínima. Filipuzzi, extraordinario para Canepa. Penal y sanción. ¿Y? El palo y le dan penal finalmente a Chucky. Quiero ver la toma porque lanza Chucky, ¿no? Y lanza, iba a decir cómodo, pero habrá que ver la repe, ¿no? Protesta Manu Crivelli. Ahí está la repe. A ver, el pase de Filipuzzi. Ahí agarrón, sí, perfecto. Que lo estaba defendiendo detrás, 7 metros. Otra vez Kovacek frente a Datsira, ahora se quedó el 12. ¡Cogoteo! ¡Oh! De Ballester hace un gol por minuto, ¿no? Tanto 12, minuto 12. Tenés que tener ganas de seguir compitiendo a los 40 y tantos, ¿eh? Tenés ganas de seguir entrenando, más allá de que tengas una condición física tremenda, pero tenés que seguir con esas ganas. Bueno, el capitán lo deja todo. Es el goleador del partido, el que lo sigue de lejos, es Manu Crivelli con 5. Todo empieza por la cabeza. Este deporte se juega con las piernas y con los brazos, pero todo empieza ahí arriba, bravo. Sí, porque la verdad que cuando entras bien metido del bocho, como hace Cogote, después tenés un buen partido seguro y nadie te para. Crivelli para afuera, Crivelli. Penal, bien por Manu. Lo iba mirando de reojo a Villavicencio, que no recibió ayuda de Kovacek. No pudo aguantar el 1 versus 1. Pasa que está explosivo y gelatinoso Manu, ¿no? Y Manu está en un gran momento también. Y Cogote no lo ayuda porque se va para afuera, Crivelli. Si lo ayudaba, quedaba el extremo bien. Bueno, 7 metros. Bustamante, extraordinario, extraordinario el arquero. Fantástico, ¿eh? Bien por Zambrana, porque le quiso tirar un chiche Bustamante. Y Agustín no durmió. Pero quiero ver si el lanzamiento fue a la pierna o la movió el arquero, Zambrana. Pero hay que estar ahí, no hay que levantar la gamba. Se quedó bien plantadito, una tajada importante. La pelota para Ballester. Los Bono y Filipuzzi ahora. Alta rotación para Helio, para que lleguen todos oxigenados. El cierre rebotó Bono. Lo dejaron en el piso desparramado. Viene del otro lado Taurian. Pelota para Bustamante. Extraordinario Villarroel. Los dos arqueros de Valle respondiendo ahora. Fantástico duelo. Cuando viene Bono a la carrera, entró otra vez Arias en el centro de la defensa. Bueno, enloqueció el partido otra vez y estamos ingresando en el último cuarto de hora, igualados en 19 tantos. Cogote entre 1 y 2. ¡Oh! Podría ser el papá de Bustamante. 1 versus 1, punto fuerte y a cobrar. ¿Ves cuando estás viendo la cabeza y tenés confianza? Fíjate lo que hace este hombre. 13 para él en un 1 contra 1 desde el extremo, a punto fuerte, batiendo a Dacira y Cajales. Me parece que está bastante enojado. Y ahora me parece que va a estar con menos pulgas. Escuchamos. No estamos leyendo bien la situación, estamos muy parados. Ahí alguien está muy cansado, estamos muy, muy parados. Hay que tratar de tener un poquitito más de movilidad para tratar de contrarrestar la defensa, porque ellos son rapiditos. Si nos quedamos plantados esperándolo, nos van a salir amplios y nos van a crear espacio. ¿Está bien, Geti? ¿Está bien? Bueno, ok. Ahora, recuperemos la pelota, muchachos. Hay que leerlo al pie.
este, al arquero, lo estuvimos viendo y le estamos tirando todas las pelotas que son previsibles para él. Entonces, le damos mejor la situación para el momento de los lanzamientos. Vamos, viejo, hay que ganar este partido, dale. A ver, las atajadas de los dos. Ahí va, Datsira de un lado, el número 12 de Ferro, y del otro lado Tommy Villarroel, que estaban los dos en un momento fantástico. Fíjate, otra más para el uno, que sostiene a Ballester el partido y fue una de las piezas para la remontada. Del otro lado Datsira, también haciendo de lo suyo. 39% de efectividad tiene Tommy, Datsira tiene 35. La pelota para Ferro, vamos a tener un cierre extraordinario, vamos a tener un cierre de aquello, se dio vuelta esta historia. ¿Cómo se le licuó dos rentas, una en cada tiempo a Ferro, no? Sí, sufrió una exclusión cuando estaba cuatro arriba y Ballester la aprovechó muy bien. Allí intentaba Arias, le doblaba bien la marca entre Canepa y Filipuzzi. Bien por Chucky, me gusta hoy el trabajo defensivo de Mariano Canepa. Canepa ahora bailando con la más fea. El salteo de Crivelli, viene Bustamante, pique y adentro, qué golazo, Bien por el Nene, que quiere resarcirse después de lo que fue el gol anterior de Kovacek. Y en esta secuencia, una sanción disciplinaria para el jugador de Ferro. Para el número 19, Mauro Jauregui Berri. Sí, porque cuando quería correr Filipuzzi, lo tomó atrás. Me quedo con el gesto de Crivelli en el gol del extremo, sin mirar el pase. Acá está el agarrón de Jauregui Berri, el zurdo que se va afuera por tirar al suelo a Filipuzzi. Gran gesto de mano en el gol del extremo. La pelota para Ballester, 20 por lado. Menos de 15 para el final. A continuación, Unlu River. River Unlu. No te lo perdés ni a palos, ¿no? Estás esperando ese partido como todos. Aquí Bono. Viene para Filipuzzi. Saltea Filipuzzi. Tanto salteó que lo mandó a la cancha de al lado. La que está haciendo Ferro, ¿no? A la nueva cancha. Un partido que serán los últimos 15, Hernán. ¿No habrá largue como ya pasó en este Super 4? Claro, ¿por qué no? Ya pasó con Ferro en la rama femenina, con Vilo, en un partido realmente electrizante, ¿no? Sí, ya pasó con Lanús y Cid Moreno también en la rama femenina. Ya pasó con Ferro, con Sedalo en la semana pasada. Esto viene palo a palo hasta el final. ¿Por qué no? Puede ser. Ahora vamos a repasar un poquito todos los datos con Yara. El goleador, ni te lo pregunto porque es Andrés, con 13, ¿no? 13 goles, sí. ¿Crivelli? Crivelli tiene 5. Muy bien. ¿Porcentaje de Datsira? Datsira, 35% de efectividad. Villarroel por ahí anda un poquito más, ¿no? 38. Ahí está, muy parejo en ese rubro. Viene Bustamante, Bustamante. Bien por Villavicencio, que no le compró, ¿no? Los que saben dicen que los arqueros cerca del 40% ya es un partido para enmarcar. Bueno, Villarroel y Datsira están muy cerquita. Aquí está nuevamente Crivelli, frente a Altenbach. Cachetea Canepa, abraza Canepa, que está en todas, en todos los duelos aparece Chucky. Con gran personalidad. Viene Taurian, allí jugando para López Mon. Va carreteando ya en pasivo Ferro. Suelta tiempo para Crivelli, falta. Me parece que quemaron uno de los seis, ¿no? Sí, y buena rotación pusieron los dos. Fíjate que hay muchos de los importantes que están esperando afuera. El pase para Taurian, segundo pase. Viene López Mon, allí con Chucky. Me queda la duda si son dos o tres. Qué historia, ¿no? El nuevo reglamento para seguir la secuencia de pases, ¿no? Sí, es complicado. Me parece que se viene el lanzamiento de mano, ¿eh? Imagínate los árbitros. Viene Crivelli. Crivelli arriba, Crivelli. Blocaje de Villavicencio. Se mantiene el pasivo. La pelota es para Ferro. Se jugaba el fly López Mon, no se la dieron. Allí repone Crivelli. Bustamante. Crivelli intentó una rosca. No llegó a tomar la dirección que correspondía. Y la pelota para Ballester. Y juega Nacho Filipuzzi a la carrera. Buscando combo, ¿no? Entró Filipuzzi para aportarle un poquito de lanzamiento exterior, a ver si lo hace jugar el 24. La de recién a Crivelli fue la tajada número 13 de Villarroel, 39% de efectividad. Bueno, decíamos, ¿no? En el comienzo de la transmisión, se han ganado mutuamente a lo largo del año, siempre por un gol de diferencia. ¿Por qué debería ser la excepción a este partido? Allí va Sarmiento. ¿Por dónde pasó? Se encabonó Sarmiento. Honor y gratitud, volvió el gran Sarmiento, bravo. Fíjate que como lateral derecho vino al extremo izquierdo. Hay complicidad de Alcira, que abrió justo las piernas para que Ballester pase a ganar por uno. Le remontó el partido, perdía por cuatro y ahora mandan lo de Leo Fernández. Primero para Seba Sarmiento en este partido, que ya tenía 5 en la etapa de clasificación. América que vuelve al extremo. Bustamante, que toma mayor responsabilidad ahora como central del equipo. Lo manda a su izquierda Crivelli, allí va Bustamante, Taurian, Crivelli, ¡gol! Qué bien que la hicieron, ¿eh? Qué lindos cruces. Nueva igualdad en Caballito. Cuando planchás al 3 defensivo con los cruces es imposible defenderlo, vino Crivelli a la carrera y le rompió el arco Villarroel. Y aquí Sanikian con gesto adusto está marcando una falta
en favor de Ballester. ¿Me dijiste los números de Crivelli? Este es su sexto gol. Es el que le sigue la tabla de goleadores a Andrés. Perfecto. La pelota para Ballester, 21-21 el partido, últimos 11 minutos del encuentro, primera semi del Super 4. Acordate que se va la primera camiseta en el hashtag Hamol en Deporte B. Bono que pica, Bono para Fili, Pussi entre 1 y 2, penal. Penal por defensa interior mientras algunos se preparaban para la contra, entendiendo que era falta de ataque, bravo. Y Bono le jugó el 1 contra 1 a Arias, lo sacó a pasear y después tuvo que tener ayuda, fíjate, Tabrián ayuda. Cuando se va a meter Fili Pussi, estaba Javier Iberri defendiendo adentro. El penal para Andrés Kogovsek. Va a buscar su tanto número 14. Vos sabés que lo repaso mentalmente para ver si no hay un error. Viene Cogote con Datsiria. Kogovsek. ¡Gol! Gol de Cogote. Gol de Cogote. Creo que si hoy le ponés la camiseta de San Antonio, tira de tres y los mete todos. ¡Qué bárbaro Cogote! Encima los grita a todos. Lo aguanta Datsiria atrás. Dicen los libros que no hay que tirar abajo. Bueno, él tiró arriba para poner la historia uno arriba otra vez. 9 de los 6 metros y 5 de penal. 5 de 5. Veíamos la repe ahí, ¿no? El doble cruce. Lo dejan plantado Altenbach. Viene muy bien Crivelli el lanzamiento de afuera. Bustamante tomando el central. Allí jugando Ferro, remando nuevamente desde atrás. 10 minutos finales. Bustamante, Taurian Bustamante. Bien por Villarroel. Y va saliendo Altenbach. Mirá el paradón de Tommy, ¿eh? Fue un fusilamiento, ya lo contamos, porque había posicional de Ballester para Paul Antoni, para que atiendan al 10. El paradón de Villarroel, Román. Fue fantástico la jugada de Ferro, ¿eh? Ese cruce falso que hicieron por adelante. Muy bien entró Bustamante y en el cara a cara se encontró con el de Buzo Amarillo, que le metió abajo con todo el espantapájaro. Fíjate, muy buena la conexión y va Tommy bárbaro. Después cuando cae Bustamante con la zapatilla, fíjate, está, le pega la cara, no, con la rodilla. Con la rodilla, totalmente involuntario. Bustamante que se fue casi hasta el arco en el lanzamiento del contacto. Y me parece que hay 2 minutos en el aire ahora, ¿no? Así es, a Lucho América, el capitán de Ferro, por protestar. Qué momento para que Ferro pierda uno por protestar, ¿eh? Cuando quedan 10, momento complicado. Se va Lucho, que no está para nada de acuerdo en la sanción. Y ahora Ballester Hernán tiene pelota para ponerse a 2 con un jugador más cuando faltan menos de 10. Qué momento, ¿eh? Qué golpe de escena. Allí está sacado Lucho. ¿Cuál es el origen de este desencuentro? Se enojó Lucho América porque dice que lo habían insultado a Mariano Bustamante en la falta con Villarroel. Y bueno, se enojó de manera desmedida y recibió 2 minutos. ¿Cuánta gente que se saca, no? ¿Cuánta gente que se enoja, que pierde la línea, no? Es algo que no termino de entender. No lo queremos para el handball, ¿eh? ¿Cómo? No lo queremos para nuestro handball. No estilamos esta historia. O no estilábamos, pretérito. Allí Bono, Villavicencio, pelota para Cogote, Datsiria. Se lamenta Andrés, que por supuesto lo último que querría hacer en su vida es golpear en la cabeza del arquero. Allí estaba Datsiria, que no se movió hacia el segundo palo. Las disculpas del caso de Cogote. Datsiria que conversa con la jueza y aquí la repe. La repe, Andrés buscaba el lanzamiento por abajo, esperando que Datsiria se vaya con todo el celo. Se quedó muy bien el 12, le pide... Perdón, directamente, el 7, acepta el 12, la disculpa, también Crivelli, y festejan porque fue un paradón espectacular, ¿eh? Creo que hacía medio partido que Andrés no erraba un lanzamiento, ¿no? Sí, porque en esta lo que buscó Hernán es que Datsiria se vaya con todo al suelo para tirarle medio una tendida. Bueno, el 12 se quedó parado y se le dio en la cara. Aquí Ferro, entonces, perdiendo por la mínima. Crece la temperatura en Caballito, haciendo sentir su localía. 9 minutos finales. Crivelli, que va convocando a Bacareza. Allí va Agustín encarando a Villavicencio. No puede superar porque le doblaba la marca Canepa. Para afuera Taurian. Taurian. Taurian tacleado. En este caso por Fili Pussi. Se pica el partido. Tranquilo, chicos. Es solo handball. A poner, a meter. Y nada más. Oh, mira la gente cómo está afuera, ¿eh? El partido se calienta cuando quedan 8. Allí va Taurian, pelota para Crivelli. Crivelli cruzando con López Mon. López Mon otra vez para Taurian. Taurian que va encarando. Fija y viene Crivelli. Crivelli que va. Crivelli lanza de zurda, falta. Volvemos a los 9 metros. Y están todos bastante, bastante... ¿Cómo decirlo? Dame un eufemismo. Están todos un poquito ansiosos. Alterados cuando me parece que acá, a ver quién se va. Seba Sarmiento, una muy buena de Jauregui Berri. Se quiso meter como doble pivo del zurdo, que lo festeja con su gente. Y el 14 se va. Habrá que ver la rep, pero Pablo Antoni lo vio muy claro. Cuarta exclusión para Ballester. Se queda con uno menos Valle.
De todas maneras, Ferro todavía estaba purgando la sanción, ¿no? Claro, y movía bien la pelota, pasaban dos segundos. Sarmiento dice, me engancha él a mí, cuando la gente empieza a tomar color y calor en las tribunas. Poco más de 8 minutos para el final. Ganando Ballester 22-21. Estás viviendo esta primera semifinal del Super 4. Y acordate que te podés ganar la camiseta de la selección argentina en el hashtag Handball en Deporte B. Allí, Crivelli que repone, López Mon y Taurian terminan de configurar la primera línea. Juega sin pívot ahora Ferro por la sanción de América C. Pocos segundos atrás, Crivelli otra vez para Taurian. Responde Crivelli, balón en el extremo. Jauregui, Berri, Villarroel. Villarroel, una más. ¿Y cuántas de Villarroel? 15 atajadas con la de recién. Espectacular lo de Tommy. Desde el extremo, bajando las piernas, manteniendo a su equipo uno arriba en el marcador. Nueva pelota para Ferro. Allí va Taurian entre 1 y 2. Taurian, falta de ataque. Se lleva puesto Filipuzzi. Pelota para que Ballester intente abrir 2. Menos de 8 para el final. Y a ver ahora porque es 5 contra 5. Va a recuperar primero Ferro. Tiene que apurar las acciones Bono. Se calma, toma un par de minutos. Consulta cuánto falta para que complete para jugarle 5 contra 5. Aunque me parece que ahora sacó el arquero. Sacó el arquero Ballester, Hernán. Juega sin arquero. Para compensar, pero en este caso, claro, pues Ferro ya recuperó el hombre que le faltaba. Así juega en igualdad de condiciones el juego posicional. 7 minutos y un puñado de segundos. Así está Villarroel esperando para regresar una vez que se inicie la jugada. Alguien saldrá. Viene Filipuzzi. ¡Oh! Vos sabés que Datsira esperaba el cruce. Sacó el fierrazo Filipuzzi. Mira de reojo Crivelli a ver si puede lanzar desde lejos. Pero ya está Villarroel en el arco. Y otro que quería agarrar la bola antes de tocarla. El gol de López Mon. Y a la carrera mucha protesta, Hernán. Gol de Ferro, gol de López Mon. Y alguno está protestando por una supuesta falta de ataque sobre Bono. Habrá que verla. Momento muy conversado, muy discutido, muy protestado. Veamos. Eso te iba a decir, muy charlado el partido. Me parece que no hay falta de ataque. Entra bien el 11, protesta la gente de Ballester. Pero el partido se hizo caliente. Fíjate acá, Filipuzzi va a lanzar. La quiere agarrar así y se le escapa. 3 de 5 para el 11 de Ferro López Mon. 60% de efectividad. 22 Ferro, 23 Ballester. 6 minutos 30 para el final. Manejan los Bono y Filipuzzi en la primera línea. Espera Chucky en el pívot. Allí va tomando nuevamente el eje Nachito Filipuzzi. Se chocan entre los de blanco. Repone Kovacek, que se está bancando todo el partido, ¿eh? Todo el partido Kovacek, y encima, por si le quedaba algo de energía, viene Godzilla y lo pasa por arriba. Lo dejó tirado en el piso al capitán. Pablo Antoni y Zanikian dicen que no es nada. A ver, Cogote llega con el toque, la pica y después, uy, contacto de Godzilla cerrando Hernán. Lo atendió, no pasa nada. Sigue Ballester, aunque el prócer está en el suelo, ¿eh? Algún contacto fue en el rostro, me parece, ¿no? Sí, cuando cierra Arias, me parece que es, pero Arias va con la mano a la pelota. No sé si es con el hombro que le pega a Kovacek en la cabeza, pero me parece que Cogote sale y ahora no puede volver a entrar, ¿eh? Y para tranquilizar un poco los ánimos, Elio pidió tiempo. Ojo con este tema, ¿no? Porque Andrés va a tener que estar 3 posicionales afuera. Seguimos insistiendo con esto, ¿no? Bueno, escuchamos a Elio. Estamos un gol arriba. O sea, y seguimos jugando con desesperación. Manejémoslo, boludo. Manejémoslo. Jugamos el 7. No hagamos comprar boludeces ahí como nos pasó. Nos avanzamos, ellos con uno menos, nos empezamos a avanzar acá, le dimos la calle al extremo y este boludo termina con un domingo. Jugamos esta y terminamos acá filtrado. Acá o con Tommy. Acá. ¿Estamos? Rápido el cambio. Con 7 Ballester en el posicional. Ya completó. Cuando hay algunas protestas en el banco de los dos equipos, está. Lo venimos avisando. Muy caliente este final de partido, Hernán. Está muy picante. Ballester va a jugar con 7, me parece, en el posicional. Elio Fernández pidió tiempo muerto. Y si no le escuché mal, al entrenador del conjunto de José León Suárez, va a jugar todo para que la bola termine en el extremo izquierdo. Ah, muy bien, perfecto. Me parece que no le escuché mal. Juegan con 7, iniciación para que la bola termine por aquel sector. Vamos a ver si así pasa. Por lo pronto Villarreal se queda dentro de la cancha en un final de partido muy conversado. Bueno, último ratito, último cuánto. 6 minutos para que participes en el hashtag Handball en Deporte B, como lo hace Martín desde Venado Tuerto en Santa Fe. Como lo hace Matute, que no es Escobena en este caso, porque él tendría que estar tuiteando en la cancha. Matute dice desde Corrientes que quiere la remera, ¿eh? De todos lados del país viendo este final de partido que sigue siendo muy protestado.
Así es, porque Andrés reclama que no pidió que lo vengan a atender y, sí. y reclama estos tres ataques. Pero aunque no lo haya pedido, claro. si el árbitro ve que se dilata, que se levante el jugador, marche preso. Esta es la acepción que tanto hemos criticado, ¿no? Del nuevo reglamento de la IHF. Si no hay sanción disciplinaria para el jugador que comete la falta, el jugador tiene que salir si es atendido. Es decir, que paga dos veces. Primero por el golpazo que recibe, por haber quedado medio knockout, y después se pierde tres ataques. Y como viene Andrés hoy, mirá lo que paga Ballester. Allí Filippuzzi. Pelota para Bono. De Bono para Bono. Van trabajando Nico y Gonzalo. Lanzamiento bajo cadera. El gol. Atsira que la termina empujando. Gol de Ballester. Y cuidado con esta diferencia, ¿eh? Cuidado con este momento del partido, Román. Peligroso para Ferro. A ver si Ballester arma el 6-0 otra vez. A ver qué hace Crivelli cuando casi la pierde. ¿Cómo estamos en rubro pérdidas? 16 pérdidas tiene Ferro, 10 Ballester. Bueno, ahí está la brecha, ¿no? Ahí está uno de los números más trascendentes. Viene Crivelli. Arriba López. Moni la pescó con una mano. Villarruel que saca una contra larguísima. Atención. Werner que siga. Werner que bailó sobre la línea. Todos reclaman. Después se entrega mal. Va robando Taurián, todos al piso. Mirá el sandwichito, se armó ahí. Parece judo, bravo. Armá el tatami. Viene un partido de rugby hasta el final, ¿eh? Mirá. Tranquilo, chicos. Se armó, ¿eh? Tranquilo, chicos. Tranquilo. Se calienta todo. Lo dijimos. Fue al suelo Filippuzzi a buscar la bola. Se armó como un rack de rugby. Y de ahí la cosa se empezó a descontrolar. Te digo una cosa, Román, esto está a nada de desnaturalizarse, ¿eh? Y encima está la gente de Ferro al lado, que nada. Grita, obviamente. A nada. Se baja Oregui Berry, me parece sancionado. Así es, segunda exclusión para el número 19 de Ferro. A nada de transformarse en otra cosa completamente distinta a lo que venimos a buscar. A ver, Taurián peleaba con Filippuzzi. La bola no la suelta Nacho. Viene Oregui Berry. También está Crivelli, que quiere sacar rápida la pelota para jugar. Todos al suelo, mucho lío. Chucky que se enoja con Jauregui Berry. Ahí va otra vez la bola y la pelota me parece que es para Ballester cuando el multideportivo de Caballito, Hernán, está en ebullición, La verdad que no me queda nada claro la repe, pero lo vieron de cerca Pablo Antoni y Yaniquian y la bola es para Ballester. Ballester y la pelota, 5 minutos finales, ganando 24-22 el equipo de Elio Fernández. Clima caldeado, Caballito. Maneja Valle, por supuesto, sin el menor apuro. El reloj juega a su favor, tiene una renta importante, tiene la pelota. Y encima está en superioridad numérica, ¿no? Está 6 contra 5. Bola importantísima porque de meterlo se iría a 3 cuando quedan menos de 5. Allí Bono, buscándolo a Werner. Pelota para Filippuzzi. Suelta para Bono. Otra vez para Nicolás. Balón para Werner. Había pisado, dice Pablo Antoni. Una vida más para Ferro, entonces. A ver si descuenta rápido. Se apura. Ahora Crivelli, que piensa, vienen los cambios. Manu va al lateral derecho. Y Ferro, que tiene medio bola de match ball, ¿eh? Se le complica si no la mete. Allí está López Mont tomando central. Vuelve Douglas al extremo derecho. Toda la plantilla de mayor experiencia ahora para cerrar el partido. López Mon, Crivelli, Crivelli con finta, Crivelli hacia atrás. López Mon le daba en el pie, roba y sale con ventaja. Ballester para Werner, Werner para Pocho, Pocho con algún problema. ¡Pocho! Metió de faja y se salva Crivelli por el cachetazo. Viene Ferro con una vida más. Allí está Urián, Crivelli acelera Manu. Falta. Y Ballester falta. Se puede lamentar muchísimo la de recién, porque era para irse a 3 cuando quedan 3 y medio. El pase de Berran un poco largo, después la definición de Altemar con complicaciones y sobrevive Ferro. La pelota para el equipo de Cajares. Allí Crivelli, López Mon para Taurián, va hacia afuera Esteban. Falta y otra vez para Ferro, que se empieza a quedar sin tiempo. 3 minutos 15 segundos para el final del partido. López Mon circula América para transformarse en pivot. Arriba López Mon. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué bien que fue arriba! Descuenta Ferro, se pone por 1. Y Ballester, que increíblemente no defiende lo que tendría que defender esta jugada. Fueron todos al bloqueo, no lo fueron a tomar. El bombazo y ahora Ferro no bajó. Cuarto para López Mune junto a Mariano Bustamante, los que le siguen con 4 en la tabla de goleadores a Manu Crivelli de Ferro, que tiene 6. Así está planteada esta historia. Así se vive en Caballito. Así hace jugar a su gente Ferro para tratar de meterse en el partido decisivo. A continuación,
Ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra moverte porque viene Ulu y River. Allí va Bono para afuera, para Sarmiento. No le acertó al arco. Lo tenía muy cerquita de así, la tiró con parábola, se le va desviado. Y Ferro, Ferro tiene pelota para empatar ahora. Se viene Tabrera en la carrera, el cruce nos juega para otro lado. Allí va Crivelli, cacheteaba Altenbach al piso con gran actitud. Finkelstein que evita el lateral y casi se descabeza Finkelstein. Pensé que Crivelli la dejaba salir porque la bola la había tocado el jugador de Balleter. Fíjese, por las dudas fue con todo el suelo. Ante la duda, le puso actitud el 15 arriesgando el físico. Pelota caliente para Ferro, 2 minutos finales. Balón para empatar. Ya circuló América, doble pivot. López Mon, Crivelli arriba, mano. ¡Gol de Ferro! Y ahora sí estamos como cuando empezamos, 24 por lado. Y no puedo creer que Balleter no haya salido a contactar en estas dos acciones. Primero López Mon y ahora Crivelli con un misil. Sube, nadie lo toca. Cruzado el lanzamiento y el empate. Suena la chicharra. Convoca Elio Fernández porque se le ericó la renda, porque se le fue la diferencia, porque Elio sabe que si no puede convertir ahora se le puede escapar el partido y la chance de ser finalista. Escuchamos al gallego, al entrenador de Balleter. Matías Fornacho, jugamos una 11. Escuchen, escuchen. Jugamos la 11, terminamos de este lado. Acá, estamos. Rebote al córner. Sí, dale, bueno, dale. Matías Fornacho, me parece que fue una de las indicaciones. Entra Scoven a la cancha y Cobote vuelve al extremo. Ahora sí, lo tienen al prócer en el extremo. Otra vez vuelve Balleter el 7. Y vos fijate que casualmente le terminan levantando el partido a Balleter con Andrés afuera. En algún momento la IHF deberá rever que un jugador que no quiere simular, sino que recibió realmente un viandazo, no pague quedándose en el banco durante 3 ataques. ¿No? Porque aparte el contacto existió. Cobote lejos de simular, se quedó afuera 3 ataques y la historia está 24 iguales. Está claro que es una regla para evitar la simulación y la pérdida de tiempo. Si ha dinamizado el handball, sí, pero pagan justos por pecadores. No cabe ninguna duda en el caso de Kovacek. La pelota para Balleter, 24-24, minuto y medio para el cierre. El handball en Deporte B, prendido fuego, realmente con un desenlace de muchísima exigencia. Aquí Bono, Escovena, otra vez para Bono, gol, pidiendo permiso, dio un blocaje y se le mete en el segundo palo de Atsira. Sale Ferro nuevamente apurado por el tablero. Y ahora a ver qué hace Ferro, bola caliente para el conjunto de Crivelli. Allí Crivelli que suelta para López Mon. Pica y pica, sabe que no puede fallar ahora Ferro. Tauriano, último minuto en el multideportivo. Mira Crivelli de reojo como para tomar contexto de en qué lío está metido el equipo de Cajales. Y va a jugar el 2 contra 2, me parece, con Arias. Fíjate, está muy abierto, grandote. 50 segundos finales. Llama Cajales porque, ¿sabés qué? Me parece Diego dijo, no tiene ni idea qué hacer. Así que le metemos un poquito de tablero, ¿vale? Le ponemos un poquito de fichita, dice Cajales. Va la pizarra. Escuchame, del entrenador de Ferro. Escúchame, vamos a tirar. Quédate sobre el medio, cordobés. Permuta, más doble cruce, vamos sobre el medio a buscar lanzamiento. Si sube el tercero, se baja de cordobés. Prepárate a agarrar la pelota y a pelearla, ¿ok? Vamos con esa. Está claro, terminamos de lanzar, nos queda la defensa. Sí, tenemos que hacer todo un bloque, ¿está bien? Y evitar los lanzamientos exteriores. ¿Está claro? Y el uno contra uno, un bloque, vamos. Vamos, dale. Tensión y presión también para Ferro, porque sabe que si pierde esta, lo tiene medio liquidado. Vemos la repe al tema. En esta bola, creo que se le fue el partido a Balleter, por lo menos lo de matarlo, ¿no? Porque era 2 contra 1, el pase largo de Werner para Altman, no la podía controlar el 9 y después remontó el conjunto de Caballito. Retomamos entonces el cierre de este encuentro. Ferro y Balleter, mano a mano, ventaja para Balleter de un tanto, 25-24, pero pelota para Ferro Carril Oeste. A falta de 48 segundos, nada más, buscará llevarlo a largue Ferro. Viene López Mone, Taurián, doble cruce, pelota para Arias, la pierde Ferro. Pero había falta, dice Sani Quien. Otra vez pelota para Alberto Laga, allí Crivelli. López Mon para Manu, Manu que va buscando, Manu cruzando para Taurián. López Mon, blocaje y afuera, 28, 27 segundos finales de América para López Mon. Espera Arias, lo acomoda Crivelli, sangre fría para el 7, está en pasivo Ferro. Le suma dramatismo Paolo Antoni, allí va Crivelli, Crivelli que busca, no lo encuentra. La pelota le queda finalmente a Taurián, López Mon que va, ¡gol! 10 segundos finales, empatado el partido, sale Balleter para ganarlo. 8, 7, va Canepa para Escobena, falta de ataque.
Falta de ataque, señoras y señores, va a ser para Ferro. Y nos vamos al alargue. A ver qué dice Pablo Antoni. A falta de un segundo para el final del partido. Se van a consultar Pablo Antoni y Sani Kian. A ver qué es lo que interpretan. Está buscando un jugador Pablo Antoni. Va a haber una tarjeta. ¿Para quién, Bravo? Me parece que va a ser roja para Escobena, ¿eh? Por no dejar jugar. Y me parece que por considerar que es el mal llamado sabotaje. Pero así es, me parece que se va a ir, sí, con roja el número 10. Está buscando el número 10, así es. Así lo fue a buscar Escobena. Descalificado Escobena. El partido 25 iguales, un segundo. Muy lejos del arco. No entiendo que pueda haber tiempo para que esto no se vaya a la largue. O sí, o le da penal. Claro. ¿Es falta con penal entonces? Claro. Es 7 metros. Es descalificación y va con 7 metros. Y mirá la chance que tiene Ferro entonces. Así. Vamos a repasarlo después reglamentariamente. Así para ver es. Si la pelota estaba en juego o no, ¿no? Cuando va a sacar Ferro, teóricamente Matus Covena no deja que la pelota se ponga en movimiento. Entonces fue sabotaje. Y entonces es lo que decíamos. Sabotaje, es roja y penal para Ferro. No dudaron las dos. Se hablaron, dijeron, esto es 7 metros y Ferro, que casi lo pierde en la pelota, que se le escapó, tiene este penal. Crivelli y Villarruel, claro, no me quedaba con certeza si había sido con pelota en movimiento o no. Ahora sí, la orden de Sani Kian, Crivelli, la chance para ganarlo. Deja correr el segundo que falta para tirar y para que termine. Desenlace realmente increíble, guionado en el multideportivo. Crivelli y Villarruel, mano a mano han quedado. Allí va Crivelli, que amaga Crivelli. ¡Gol! ¡Oh! Ganó Ferro. Ganó Ferro, Ferro finalista, Ferro. Ferro a la final del Super 4 2016. Final dramático. Ballester jugará por el tercer puesto. Ferro. Ferro es finalista. A Ferro ya le pasó esto contra Quilmes. Sí, en una acción polémica. Hay sabotaje de Ballester que no deja sacar rápido la pelota. Así lo consideraron Sani Kian y Pablo Antoni. Escobena se va con roja y aunque la bola estaba a 40 metros, es penal. Así lo marca el reglamento y Ferro Hernán, que lo tenía casi perdido, se mete en la final. Impresionante el desenlace. Claro, habrá que repasarlo. Lo que jugó entonces la dupla arbitral es que esto fue sabotaje porque la pelota no pudo ser repuesta rápidamente por Ferro. Y interpretan que eso fue sabotaje. Y la gente está muy nerviosa acá abajo, ¿no? La gente muy nerviosa. En fin. La gente no entiende el final, pero no tuvieron dudas, ¿eh? La pareja de las colegiadas consideraron sabotaje la acción de Escobena por no dejar sacar rápido. Y aunque sea lejos del arco, la regla marca penal. Por eso fue roja para el 10 de Ballester. 7 metros que Crivelli mandó a guardar para este impactante partido en esta primera semifinal. Ferro finalista. Bueno, tenemos muchísimo ambiente acá y voy a tratar de escuchar bien a nuestro productor en el camión. Vamos cerrando, ahí está, perfecto. Vaya tanto ambiente en el campo de juego, no escuchábamos nada. Hacemos una breve pausa, cerramos este partido con victoria de Ferro, que ya está en la final, y nos vamos a reencontrar para vivir Unlu y River en la pantalla de Deporte 2.